...soy jefe de la unidad de psiquiatría del niño y del adolescente... ...en el Hospital Ramón y Cajal... ...y llevo pues toda la vida trabajando con esto... ...y soy de los que hace 20 años ya... ...tenía la osadía de prescribir metilfenidato en los niños... ...con lo cual, en fin, soy un veterano de la cuestión... ...esos son mis conflictos de intereses potenciales... ...en octubre de 2010... Y ...hacia dónde se... ...ah, se dirige hacia ahí. bien... ...en fin, hablar eh, del diagnóstico del TDA... Supone hablar de un tema que es muy amplio, que tiene muchos enfoques, y por eso en esta, en esta jornada pues, estamos psiquiatras de niños, psiquiatras de adultos, neurólogos, neurólogos de niños, psicólogos, psicólogos clínicos, psicopedagogos, etc. Es decir, es un enfoque multidisciplinar. El TDA, en su concepto, se ha hablado de la prevalencia. Eh, ha hablado el, el presentador de la jornada y ha hablado el profesor Quintero de la prevalencia, y ciertamente es un trastorno muy prevalente. En función de cómo se mide la prevalencia, hay prevalencias de, del 6 7 hasta el 20 en función de criterios diagnósticos, etcétera... Precisamente en una de las fundaciones que yo presido, en la Fundación OBELEM, hicimos un estudio epidemiológico que se presentó el año pasado en el Congreso de AEBNIA y en uno de los centros en Noramas, en Las Palmas, de Gran Canaria, todos los niños que había tenían TDA y eran, eran todos ellos adolescentes con problemas de conducta serios. Antes se ha comentado que en el adulto, lo, lo comentaba fuera de micrófono el profesor Ramos, en las cárceles hasta un 25% de los adultos podrían haber tenido o tendrían un TDA. Y eso posiblemente sea cierto. De hecho, en los centros de menores de la Fundación Nobelem, el diagnóstico de TDA lo presentan como trastorno comórbido, es decir, como trastorno asociado en torno a un 60% de los menores, de los adolescentes que están ahí. Hay que insistir en que el TDA es un trastorno del neurodesarrollo. Como bien ha indicado aquí el profesor Quintero, se origina por un problema del desarrollo de la maduración del cerebro. Pero también hay que enfatizar en que está clasificado en el capítulo F, en el 5 de la OMS, como trastorno mental y del comportamiento. Es decir, es un trastorno que tiene una expresión a través de alteraciones en la conducta y también alteraciones en el rendimiento escolar. Y hay que decir también que tiene una elevada comorbilidad, es decir, que tiene una elevadísima tasa de frecuencia de trastornos asociados, como veremos luego en torno al 70-80% de los casos tienen algún trastorno comórbido. Se sabe que la influencia genética está comprobada, se sabe que existe una alteración ...que se comprueba con técnicas de neuroimagen. Eso ya lo ha comentado el profesor Quintero. Hay alteraciones en el córtex prefrontal, en el vermis cerebeloso, en los ganglios de la base. Es decir, hay una traducción neuroanatómica de todo esto. Se sabe que existe una alteración en la neurotransmisión a nivel del sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Con lo cual, sabemos que es un trastorno que tiene una causalidad genética, una expresión en la neuroimagen una expresión psicopatológica con alteraciones del comportamiento y del rendimiento escolar y, en consecuencia, no es un trastorno causado por el ambiente, por una mala educación, por una excesiva permisividad, por, una mala, eh, por, un, por un mal enfoque en el ámbito escolar, para nada, en absoluto. El niño que tiene un TDA lo tiene ya. ¿eh? Lo que pasa es que el ambiente sí influye mucho en estos niños y, de hecho, suelen ser niños muy sensibles a estos cambios en el ambiente. Ahí tienen un esquema de cómo sería el desarrollo biográfico del niño con TDA. Existe un riesgo genético, ese riesgo genético condiciona una alteración en la neurotransmisión y una alteración en la neuroimagen y a partir de ahí encontraríamos la triada sintomática típica del TDA inicial, del TDA que presenta el niño pequeño con la inatención, las dificultades para bloquear respuestas, habría déficit cognitivos y déficit en la función ejecutiva, serían niños lentos para determinadas operaciones, con problemas cognitivos de diversa índole y también habría síntomas de hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Ese sería el TDA básico, nuclear, inicial, el puro, el que todavía no se ha complicado. Si en ese momento no se trata eh, en la evolución del niño ya empezamos a tener problemas en el, de, el desarrollo académico, el desarrollo social, problemas en el manejo por parte de los padres y de los profesores. Eso acaba produciendo aislamiento social y a partir de ahí tenemos todo, todo un cortejo de problemas de la conducta, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial. De y, y si ese niño. ...sigue sin ser tratado y tal, llega adulto con problemas ya muy serios. Consumo de tóxicos, trastorno disociados de la personalidad, etc. Hay muchos subtipos de TDA y en la medida en que se va conociendo la genética... ...pues se van definiendo más subtipos. Habría subtipos en función de la clínica, el inatento, el combinado... ...el, el predominio hiperactivo impulsivo. En, fun en función de la genética de base, habría subtipos en función de qué... Alteraciones genéticas de base hay. En función de los problemas cognitivos que se encuentran, habría también subtipos y también habría subtipos en función de la comorbilidad, es decir, de qué trastornos asociados nos encontramos. Habría subtipos con trastorno negativista desafiante, con trastornos emocionales, ansiedad, depresión, con trastornos de ansiedad, etc. Y esta diapositiva que antes ya puso el profesor Quintero, yo la vuelvo a, a colocar. Esta es la triada sintomática. Yo la pongo en español la puse en inglés, que es más elegante. Eh, la triada sintomática es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Esto es la triada sintomática y esto es lo que eh, la DSM-4, que es el manual de clasificación con el que vamos a hablar hoy para, 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 para ver cómo se diagnostica. Eh, utiliza, esta, esta es la triada sintomática que hay que contemplar para hacer el diagnóstico del TDA nuclear, no del TDA que, insisto, sea complicado. Hay que tener en cuenta la triada sintomática, inatención, hiperactividad, impulsividad, pero, y esto se ha enfatizado muy bien antes, hay que tener en cuenta que no todo niño que puntualmente es movido, que rompe la cosa, que se distrae, tal y cual, tiene un TDA para nada, en absoluto, de ninguna de las maneras. Hay que considerar que cada uno de los síntomas de esa triada tiene que tener una duración, una ubicuidad, producir una disfunción, un grado de discrepancia y unos criterios de inclusión. El tema de la edad de, la de la comienzo es un tema polémico, por eso yo ahora no lo menciono, aunque en la DSM4 sí esté mencionada. Pero la DSM5 está a punto de salir. Y ahí la edad de comienzo ha cambiado drásticamente con el TDA. Y esos son los criterios de SM4 para diagnosticar el TDA. Yo creo que son conocidos por todos, con, con lo cual yo me veo obligado a ponerlos y a mencionarlos, pero yo creo que, en fin, se puede pasar rápido. Para hacer un diagnóstico clínico de TDA hay que basarse en dos tipos de clasificación. Una es la CIE-10 y otra es la DSM4. La CIE-10 es de la OMS, la DSM4 de la American. Bueno, la Academia Americana de Psiquiatría. Para hacer un diagnóstico de TDA en un niño debe cumplir criterios de SM4 que son esos. En primer lugar, seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo del niño. A menudo no presta atención a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. A menudo es descuidado en las actividades diarias. Bien, esos serían los, los síntomas o la expresión clínica de la inatención. Eso los profesores lo ven mucho, mucho, pero insisto en que se tienen que dar una serie de circunstancias para que. Ese, ese cortejo, esa, ese conjunto de rasgos tan comunes en muchos niños correspondan a un diagnóstico de TDA. Insisto, no todo niño que puntualmente tiene todo ese, todo ese cortejo de síntomas es un TDA en absoluto. Por otra parte, se tienen que dar seis o más de los siguientes síntomas de ese otro grupo, que es la hiperactividad y la impulsividad que han tenido que persistir por lo menos durante seis meses y con una intensidad que es adaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo del niño. La hiperactividad a menudo mueve en exceso manos o pies o se remueve en su asiento, a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado, a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo, a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, a menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor o a menudo habla en exceso. Esos serían los síntomas correspondientes a la hiperactividad y terminamos con los que corresponderían a la impulsividad. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas, a menudo tiene dificultades para guardar turno, a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Bien, insistir mucho en que... Estos serían los subtipos, ya hemos hablado de ellos, habría el más frecuente es el combinado, habría un subtipo inatento que está en duda si realmente es así o no es así, luego ya veremos lo que pasa con la inatención y luego un tipo de predominio hiperactivo impulsivo que es muy poco prevalente. Pero insisto en que todos esos síntomas tienen que cumplir una serie de criterios de duración, es decir, como mínimo estar presentes durante los últimos seis meses, el de edad de comienzo antes de los seis, siete años, ahora ya no es así. Ahora se habla de TDA de inicio tardío, de TDA que está solapado y se diagnostica tardíamente. El tema del de edad de comienzo en la edad 5 ya no va a ser así. De ubicuidad, esto es muy importante. Todo esto no puede darse solamente en el colegio o solamente en casa. Se tiene que dar en el colegio, en casa y también con los amigos en la calle. Se tienen que dar todos estos síntomas en cualquier circunstancia. Es cierto, y eso lo ha comentado el profesor Quintero, que en ambientes muy estructurados y muy contenedores, a lo mejor los síntomas son menos visibles, menos evidentes. Pero mmm, hay que estudiarlos en todos los ambientes. De ahí que, como luego veremos, para hacer un correcto diagnóstico haya que tomar tres fuentes de información, que son la observación del niño, la información que aportan los padres y la información que aportan los profesores. Otro, otro aspecto muy importante es la disfunción, es decir, estos síntomas tienen que producir una discapacidad importante, alterar la calidad de vida, el rendimiento, la relación con los pares de los niños. También la discrepancia, es decir, los síntomas son excesivos para lo que correspondería a un niño con el mismo nivel de desarrollo y con el mismo CI. Es evidente que un niño de cuatro años es muy movido, pero no. Casi todos los niños con cuatro, con tres años son movidos, pero no porque un niño tenga tres, cuatro años y se haya movido, le vamos a diagnosticar de TDA. Es decir, tiene que haber una discrepancia. Y también la exclusión. Es decir, todo esto no se explica mejor por otro trastorno. Bien, de la CIE10 no hablo, pero es otra forma de diagnosticar, porque sería extenderse demasiado. ¿Qué clínica, qué rasgos presentan los niños en los distintos periodos? Pues en la infancia, cuando son más pequeños, suele verse con gran claridad la sintomatología nuclear, lo que hemos hablado antes. Suele haber déficits cognitivos en ocasiones que se detectan muy bien en el colegio y suele haber comorbilidad, algún trastorno asociado esporádicamente. No es común encontrarse ya problemas asociados, salvo que estén muy condicionados genéticamente, por ejemplo, un trastorno de TICS o un trastorno de Tourette. Suelen detectarse algunos conflictos en el área familiar, es decir, son niños revoltosos, movidos, y ya los padres les toleran mal, y en consecuencia suele haber algún conflicto con la disciplina y tal, cuando los padres son muy contenedores o muy disciplinarios. Hay otros casos en los que, eh, bueno, el estilo educativo es muy permisivo, los padres eh, tienen mucha marcha y el chaval es muy movido y no hay ningún problema. Aquí, insisto, los ambientes condicionan de forma muy distinta a unos o a otros niños. Y luego y, y se, puede, se puede empezar a detectar ya una repercusión negativa en la autoestima del niño. El niño se siente rechazado, se siente un poco estigmatizado en el colegio, es revoltoso y ya por ahí podemos empezar a encontrar en estos niños pequeños algún problema emocional reactivo. En el periodo escolar, si no se ha tratado al niño, ya se empieza a ver una mayor complicación. Ya empezamos a ver conflictos en el área familiar. El rendimiento escolar ya es inadecuado, eh, el niño ya tiene un comportamiento disruptivo en el aula, suele molestar, suele hablar en exceso, suele precipitar respuestas, se levanta el pupitre, el profesor intenta reconducirle, el niño muchas veces de forma, reacciona de una forma desafiante y eh, es común que al chico se le ponga un, una etiqueta de gamberro, de molesto, y esto repercuta. ...negativamente en la autoestima del niño que a su vez reacciona muchas, muchas veces desafiando más y oponiéndose más. Eh, si no se corrige la situación, el niño va viendo cómo su autoestima se va deteriorando paulatinamente... ...y es más probable en este periodo que se instauren ya trastornos asociados con ansiedad, con depresión... ...con negativismo desafiante, es decir, trastornos bien internalizantes, ansiedad-depresión, externalizantes negativismo desafiante y en el peor de los casos ya el inicio de un trastorno disocial. Y suele haber también problemas en las relaciones interpersonales de los niños. Y esta es la comorbilidad que se obtuvo en el estudio de, en el MTA famoso del 99 de Jensen y colaboradores. Como ven, es extremadamente frecuente que existan trastornos asociados en el TDA, sobre todo ya a partir de una cierta edad. Eh, trastorno negativista desafiante se vio en el, en el 40% de los casos. ¿Mm? Trastornos de ansiedad en un porcentaje muy elevado. Ahí se ve que están solapados los diagnósticos, pero es muy común que el TDA, sea por condicionamiento genético, sea por la acción del entorno sobre la sintomatología nuclear, se acompañe de trastornos asociados. Y esto de cara al diagnóstico es muy importante. Porque el clínico tiene que diagnosticar el trastorno nuclear y también la comorbilidad. Y muchas veces la comorbilidad enmascara el diagnóstico del trastorno nuclear, con lo cual a veces eh, se diagnostica antes una cosa que la otra. Y eso, sobre todo, es evidente en el adulto. Bien, ¿cómo se diagnostica el TDA? Pues hay que intervenir en la consulta, primero haciendo una anamnesis y una exploración, en la primera de las consultas. Haciendo un diagnóstico diferencial con otros trastornos psiquiátricos y el comportamiento, diagnosticando la comorbilidad, esto a veces requiere más tiempo, si es posible, haciendo una exploración neuropsicológica y haciendo la psicoeducación a la familia. Esto es muy importante, es decir, hablar con la familia, explicarle bien qué es el TDA, qué complicaciones puede tener, qué, qué riesgos tiene no tratarlo y que no puede evolucionar libremente, como se ha comentado antes, lo ha hecho bien el profesor Quintero. No puede, no, no puede dejarse evolucionar como la manzana porque entonces el chico se va a complicar mucho. A efectos de diagnóstico, es muy importante enfatizar que, aunque sea un trastorno del neurodesarrollo y, en consecuencia, haya muchas técnicas diagnósticas, de diagnóstico complementario, que ayudan a confirmar el diagnóstico, tan solo, tan solo la clínica y las escalas eh, contribuyen a hacer un buen diagnóstico. Es decir, la anamnesis, la exploración psiquiátrica y eventualmente los cuestionarios y la buena evaluación del entorno son la clave de un diagnóstico. En este sentido, la neuroimagen, la neuropsicología, la neuroimagen funcional o la neurofisiología son técnicas que ayudan a la confirmación diagnóstica o a hacer diagnósticos diferenciales, pero no son para nada necesarias para hacer un diagnóstico. En este sentido, ¿qué es lo imprescindible para el diagnóstico? En primer lugar, la entrevista clínica con los padres para ver cómo es el funcionamiento en casa. En segundo lugar, la entrevista clínica con el niño y la valoración por parte del clínico con escalas. La más utilizada de todas es la ADHD Rating Scale en su versión 4 de DuPont. Es imprescindible, imprescindible recibir información de los profesores. Como se ha dicho antes, el trastorno tiene que tener ubicuidad, darse en casa. En el entorno social y en el colegio. Por eso siempre hay que contactar con los profesores y eventualmente eh, eh, darles, entregarles alguna escala de evaluación para profesores. La, la que nosotros utilizamos es la CTRS, para que ellos cumplimenten esa escala y así tengamos una idea de cómo funciona el niño en el colegio. Valorar si cumple los criterios diagnósticos de SM4 o CIE10. Y utilizar cuestionarios autoaplicados. Ya se ha hablado de la CTRS, el CPRS es el que suelen cumplimentar los padres para ver cómo funciona el niño. Esto es lo imprescindible, es lo que siempre, siempre hay que hacer para hacer el diagnóstico. Que es muy recomendable. Por supuesto, si se va a poner tratamiento, es imprescindible hacer una exploración física, ver el peso, la talla, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Es bastante recomendable hacer pruebas de visión y de audición. No hay que olvidar que muchas veces eh, tenemos un problema que da la cara clínicamente, como si fuera un TDA, y en el fondo hay un problema sensorial. Habría que hacer pruebas de atención y de función ejecutiva. Hay escalas al efecto, como la CPT o el STRUP, y es muy recomendable hacer una evaluación del cociente intelectual para hacer diagnóstico diferencial con retraso mental o ver en qué áreas el niño está más deficitario. En, 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 el, en las pruebas de cociente intelectual. ¿Qué es recomendable? Pues la evaluación pedagógica y las pruebas de aprendizaje, el estudio neuropsicológico y de función ejecutiva. Ahí hay una serie de escalas que en el texto que yo ya he entregado están todas, con lo cual no voy a hablar de todas ellas aquí. Y es muy recomendable hacer una analítica general. ¿Qué sería necesario solamente si hay sospecha de que pudiera haber otro problema? enmascarando el, el TDH o con el que tenemos una duda de diagnóstico diferencial, pues una analítica especial para determinar, por ejemplo, función tiroidea, para diferenciarlo de un hipertiroidismo, un electroencefalograma para evaluar, por ejemplo, si hubiera ausencias, una audiometría, con potenciales evocados de tronco, para evaluar si hubiera una hipoacusia, un TAC craneal, una resonancia magnética, para evaluar si hubiera algún problema anatómico detectable, o un cariotipo y un estudio genético. ¿Y qué es lo que es innecesario? ¿Innecesario? Pues los electroenfalogramas de rutina, los, las, la neuroimagen de rutina, los potenciales abocados de rutina, la onda P300 de rutina, las pruebas de, lateral, de lateralidad cruzada, las pruebas de alergias alimentarias o las pruebas de reeducación auditiva. Todo esto son pruebas que no hay por qué hacer en primera instancia porque no aportan nada que no aporte la clínica y sin embargo producen un gasto sanitario y, un, y una serie de molestias al niño y a la familia, por lo cual no creo yo que sea procedente hacerlas de forma rutinaria. Esas son escalas que existen en español y están valoradas, están, eh, están, son autoaplicadas y están eh, traducidas. Eh, en fin, y es muy importante homogeneizar los instrumentos de evaluación. Todo esto está en lo que en lo que he entregado yo he escrito, con lo cual tampoco vamos a insistir, pero hay escalas para los profesores, para los padres, para los niños, para los investigadores, en fin, para, para eh, de, de, de muchos tipos. ¿Qué diagnósticos diferenciales habría que hacer? No sé si se ve bien la diapositiva y no sé si me queda mucho tiempo, sí, todavía me queda. Habría que hacer un diagnóstico diferencial con trastornos depresivos. Hay una serie de síntomas comunes. Como son la dificultad de concentración, la, el bajo autoconcepto, el menor rendimiento, rendimiento escolar, pero en los trastornos depresivos hay una serie de alteraciones del ánimo, con tristeza, con percepción negativa, etcétera, que no se dan en el TDAH, salvo que exista una comorbilidad. Que ya estoy, ya. Bueno, pues, que agilice, vale. Bien. Es que prácticamente lo veo. Bien. Con la enfermedad bipolar, bueno, pues. A veces el diagnóstico diferencial más complicado del TDA es cuando existe una manía en el niño. Eh, en este sentido, hay muchos síntomas, hay muchos elementos comunes, sobre todo del, del grupo de la hiperactividad y de la impulsividad con la manía. Pero en la manía existe una disminución de la necesidad de sueño, una, una idea de grandiosidad por parte del niño que no hay en el TDA. Bien con el trastorno negativista desafiante, en fin, con otros trastornos, todo esto está en lo que les he enviado por escrito, con lo cual eh, lo tienen ahí y no voy a insistir porque ya me están llamando la atención. Esta sería la evolución del niño hasta la condición de adulto, pero como ya se ha mencionado, cuando no se trata, si no se trata el TDA, al final el adulto tiene muchos problemas. Y decir cuatro cosas sobre el TDA del adulto. El concepto del TDA del adulto es un concepto relativamente reciente. Pero es cierto que entre un 40 y un 60% de los casos persisten en la edad adulta y en, en, en criterios estrictamente de SM4 o C10 serían diagnósticos de TDA en revisión parcial. Últimamente se habla de la posibilidad del inicio tardío del TDA, es decir, que no debute necesariamente antes de los 6-7 años, sino que debute más tarde. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sean casos que no han sido diagnosticados hasta tardíamente. Y es cierto que, y esto se ha comentado, existe un TDA del adulto que uno se encuentra accidentalmente, a veces porque los padres del niño que estás evaluando te dicen pues a mí me ha pasado lo mismo y entonces te pones a indagar y efectivamente tuvo un TDA, y otras veces porque consultan con el psiquiatra de adultos por una serie de problemas y cuando se indaga retrospectivamente se encuentra que hubo un TDA o si no se concluye que lo hubo. Lo cierto es que lo único común... Es el déficit atencional. Yo recuerdo perfectamente un caso que traté de una señora que era arquitecta, muy inteligente, había hecho una carrera con altibajos, pero con momentos de gran brillantez, pero lo más que duraba en un trabajo eran siete meses, ocho meses, y casi siempre, casi siempre acababa teniendo algún problema y la despedían. Después de darle un montón de vueltas, ella, ella acudía, pues estaba deprimida, estaba deprimida, ya estaba crónicamente deprimida, se la trataba con antidepresivos, mejoraba, pero luego volvía a recaer y tal, hasta que se me encendió la bombilla y dije, será un TDA del adulto, se le puso el tratamiento en condiciones y para ella es como fue como volver a nacer. Pero claro, se te tiene que encender la bombilla, se te tiene que ocurrir que puedas estar ante un TDA del adulto. Es decir, el TDA del adulto se solapa con otros trastornos, muy comúnmente con el trastorno límite de la personalidad, sobre todo en mujeres. Con el trastorno antisocial de la personalidad. Pero eso ya es otro diagnóstico, que, que muchas veces es el final de la evolución espontánea de un TDA, con trastornos de consumo de sustancias con patrón atípico. Otro caso que recuerdo era un señor que consumía cocaína, pero no la consumía en el contexto social de la discoteca, de beber mucho y tomar la coca para que el alcohol no la hiciera tal. La consumía en solitario y tal. Y efectivamente era un TDA del adulto. Quiero decir que el TDA del adulto es un concepto que se encuentra solamente cuando a uno se le ocurre que puede ser un TDA del adulto. No está estandarizado el diagnóstico de momento, aunque yo voy a decir cuatro cosas. Esto es lo que ya comenté: es decir, en, en, el, en la evolución natural del TDA, lo que persiste para siempre, incluyendo la edad adulta, es la inatención. Pero la hiperactividad remite pronto, relativamente pronto, y la impulsividad persiste un poco más. Esa sería la representación de lo que es el TDA del adulto con el iceberg. Es decir, nosotros lo que encontramos en el adulto que tiene un TDA es la depresión, la ansiedad, trastornos de la personalidad o problemas de consumo de sustancias. Pero muchas veces debajo está el TDA. ¿Mm? Hay eh, formas de hacer el diagnóstico, eh, hay un, una escala de corners para, para evaluar el TDA del adulto. Hay evaluación retrospectiva, hay formas para evaluar retrospectivamente si ese adulto tuvo o no tuvo un TDA de, de niño, hay otras escalas para evaluar los síntomas actuales del TDA en el adulto y esa es la comorbilidad que se da en el adulto. Si comparan esta comorbilidad con la comorbilidad que presenté antes de los niños, pues son, es totalmente distinta. Es decir, lo único que es común son los trastornos más condicionados genéticamente, los TICs y el Tourette. Y también los trastornos emocionales que suelen ser reactivos a, eh, al impacto que tiene la sintomatología nuclear del TDA. Pero ahí ya vemos trastornos bipolares, vemos drogodependencias y vemos trastornos de la personalidad del clúster B. Bien, y eh, si uno compara qué presencia tiene el TDA en trastornos que uno diagnostica en los adultos, nos encontramos con tasas muy importantes de TDA. En trastornos diagnosticados en adultos ahí, por ejemplo, en uso de sustancias un 25, en trastorno depresivo mayor un 20, es decir, tenemos que buscar el TDA al adulto detrás de muchas máscaras clínicas con las que se presenta en estas edades. en las que lo que sí queda sí queda y suele ser la fuente de los problemas es la inatención y, muchas veces también la impulsividad. Bien, llamo de conclusión, y espero no haberme demorado en exceso, decir que el TDAH es un trastorno muy frecuente, de un origen biológico, pero que tiene un diagnóstico esencialmente clínico, basado sobre todo en la anamnesis y en la exploración clínica, tomando siempre tres fuentes de información que son la observación del niño, la información que aporta la familia y la información que, aparta, que aportan los profesores. Muy raras veces son necesarias pruebas, exploraciones adicionales sofisticadas, que sí son imprescindibles, por supuesto, para hacer investigación. Es, nece es necesario, es importante y es muy difícil el diagnóstico de la comorbilidad, que además es muy frecuente. Es decir, cuando diagnostiquemos un TDA, no tenemos que quedarnos contentos con haber diagnosticado y tratado el TDA sino que también tenemos que, tratar, que que diagnosticar y tratar la comorbilidad que lo acompaña que insisto es muy común muy frecuente y no es tan fácil de diagnosticar la comorbilidad además complica el diagnóstico diferencial y compara y, 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 y complica el pronóstico otra conclusión es que cuanto antes se trate el TDA lo que pasa es que como estaba hablando de diagnóstico no procede evidentemente mejor va a ser la evolución del niño y por último que el TDA del adulto es un tema muy de actualidad, es un tema controvertido hoy por hoy, prácticamente todos los autores aceptan su existencia, pero es un diagnóstico clínico muy distinto al TDA del niño por el enmascaramiento de los síntomas y la ausencia de criterios estandarizados. Muchas gracias.